chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Quiero timbar. Mira, tu paja ya en aumento. Y nada, chicos, y cuéntales qué vamos a hacer. Comprarle una cámara a Exi, porque se la he roto. ¿Cuánto hace que no pisamos España? ¿Cuánto hace que no pisamos en? ¿De cuándo? ¿Cuánto hace una semana? Y nada, chicos, estamos. ¡Socorro! ¿Qué huele a chorizo? No, imposible, porque no como carne. Huele mal. ¡Ostras, tú! Venga, ahora, dale pipo. Vale, chicos. Si os gustan, yo lo hago. Si os gustan tanto como a nosotros, salir a la calle, hacer cosas, hacer retos, si queréis que hagamos retos por la calle, que aún nunca hemos hecho ninguno, dejadlo escrito todo en comentarios y este vídeo tiene que llegar a 5.000 likes. ¿Y qué más? Y que todo el mundo se suscriba. Bueno, eso pídelo pa cuando hayan visto el vídeo. No, lo pido ya. Chicos, suscribiros todos, pídanle a la campanita. Bueno, chicos, estamos aquí ya en la Sugar J con Gigi. Ya estamos en España, ya estamos en nuestro terreno, nuestro territorio. Y nada, chicos, mirad qué bocadillo de titán me ha comprado mi mamá Gigi. Y sabes la madre cuando el típico día que se levanta tarde y no te puede hacer el bocadillo, pues yo no me lo ha podido hacer y me ha comprado un bocadillo. Y me ha comprado un café para que me despierte y me active y Dalí en sus vídeos, en sus blogs, en los míos, en los suyos, en los de su madre, en los de su padre. Te estás poniendo muy nervioso y aún no te has tomado café, ¿eh? Y los de su hermano. Oh. Así que chicos, acabamos de desayunar y ahora nos vemos. Iba a dar el móvil a Oscarito, pero paso porque tiene las manos manchadísimas. Y no puede ser. ¿Está rico, Oscarito? Buenísimo. ¿El tuyo de qué es? A ver, ábrelo. Anda. Anda. Me tengo que poner fuerte como un titán para conquistar ahí. Bueno, Oscarito, cuenta qué nos acaba de pasar. Chicos, casi morimos. Sí. Estamos ahí. Yo... Literal. Mira, os voy a hacer la descripción, ¿vale, chicos? Yo estaba ahí tan tranquilo. Con mi café. Conmigo. Con Gigi. La mejor compañía. Va, que sí, Oscarito. Gigi, enfócate. Oh, si no, a no contraluz tengo... y todo. Si no, no tengo retención, chicos. ¡Hala! Y nada, chicos, pues estamos ahí. Y de repente. No, contraluz. Espera, ¿eh? Es que era muy feo ese de esto. Venga, ya. Y de repente hace un coche. ¡Pum! Y claro, yo, y el pobre Yayito ha parado al lado y se ha chocado. Bueno, no te has explicado. ¿Cómo eso? Como una terracita como esa, pues, ¿qué ha pasado? Que ha venido con el coche, ha querido girar el pobre y al girar se ha comido toda la terraza y nos ha dado, nos ha movido las mesas y todo, casi, menos mal nuestras piernas, ¿eh, Oscarito? Chicos, aún las tengo. Bueno, chicos, y ahora en los comentarios. Gracias, nos han multado. Nos han multado, tenemos que volver a pagar, sácalo, Oscarito. Venga, otra vez a pagar. ¿Eh? Que nos han echado la bronca ya. No sé si se han echado la bronca, pero bueno, como Gigi es tan simpática, pues. Claro, la policía ha venido y ha dicho, chicos, tío, os habéis pasado los minutos. Nos están multando. Y antes de que nos multaran, le he puesto así la vocecita de, por favor, no nos multen, que no estamos en nuestro sitio. Y ha venido corriendo y ha dicho, es que yo no sabía que era hasta esta hora y yo pensaba que era hasta la otra. Claro. Y la gente ha dicho, bueno, pero que no vuelva a pasar. Y nos hemos ido de florecillas. Y nosotros, gracias. Y nos vamos a una vuelta porque estamos aquí perdidos. Una vuelta per la Sugar J. Ah, es verdad, es que no has dicho dónde estamos, claro, ¿no? Claro, no, sí, creo que sí, que lo he dicho antes, cuando estábamos ahí, wow. Es que claro, chicos, pensar que yo ahora estoy muy alterado porque... Es como si sacan a un pez fuera del agua. Claro, me han sacado de Andorra, ya está mi pecera nadando tranquilo. Y nada, ahora llego aquí a la Sugar J, vuelvo a España y digo... Mira qué bonito es, ¿eh? Bueno, bonito. A ver. Muy bonito, muy rústico. Esto es un mundo, Gigi. Esto es un mundo de fantasía y de colores. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí, por ahí es bonito. ¿Qué hacemos, Oscarito, aquí? Si esto, estamos perdidos, tío. Igual, vamos a investigar. ¿Pero qué quieres, chicos, investigar? ¿Veis, chicos? Esto es un mundo de fantasías. Y aquí están los colores. ¡Hala! ¡Madre mía, Oscarito! Eres un genio. Es un genio del mar, ¿no? Nos vamos, Oscarito, la verdad que mirad, este pueblo es muy chulo para hacer turismo. ¿Así? Se puede andar, estar tranquilo. Dejad en los comentarios si queréis que yo y Gigi os hagamos de guías turísticos por distintos pueblos de España o de Europa. Dejad en los comentarios. Dejad en los comentarios dónde queréis que vayamos. Andorra mola más. No, pero. Gigi, empezamos por Andorra.
No tengo mis gafas de sol. ¿Eh, Gigi? Empezamos a descubrir pueblos por Andorra, nunca lo hacemos. Por eso. Vale. Chicos, dejad en los comentarios si preferís una serie ahí en Andorra primero, a ver cómo nos sale. Mira lo que hay aquí. ¡Un kiosco! ¿Cuánto tiempo hace que no ves uno? A ver, en Barcelona hay muchos, Gigi. Pero y hace muchísimo que no. ¿Cómo que no? Mira, a mí esto no me gusta, ¿sabes? No, eso no me agrada, Gigi. A mí eso no me agrada, Jens. No me agrada, Jens. Pues nada, chicos, lo que os estaba comentando antes, ay, si queréis... ¡Ay, tenemos que ir a un Mercadona! Si queréis que empecemos a investigar pueblos por Andorra... ¡De miedo! ¡No! ¿Por qué abandonados? ¿Por qué abandonados? No sé. No, turismo bonito. Ah, vale, de bonito, ¿no? Claro, de claro. De un día conmigo. De un día conmigo y con Gigi. Vale. Pues nada, chicos. El butanero. ¿Aún hay butaneros, tío? Gigi, claro, hay cocinas que van con butano. Y si van con butano, pues necesitan butaneros. Ah, es verdad, nunca había pensado. Bueno, cuando encontremos algo interesante, volvemos al vlog. Chao. ¡Oscarito! Gigi. ¿Qué hay ahí? Mira, ¿qué es esto? ¡Venga! ¡Enfócalo bien, enfócalo bien! ¡Ya está súper enfocado! ¡Os de Oscar! ¿Os? ¡Oscar! ¡Se llama Oscarito como tú! Sí, ¡Oscarito! ¡Venga! Vale, chicos, os comento un poco. Explícale, explícale qué es esto. Esto en Cataluña, en Aragón, en Andorra... ¿Dónde más, Gigi? ¿Dónde más clientes están listos como tú? Sitios de Mallorca, Valencia... Valencia, Baleares, vamos, básicamente. Esto es una tradición navideña que hay en los pueblos de Cataluña, de Baleares, lo que hemos dicho antes, ¿vale, chicos? ¿Y qué se hace? Se le da de comer durante un mes, más o menos, aproximadamente. ¿Un momento? Perdón. Venga, sigue, Oscarito. Durante un mes, aproximadamente, ¿vale? Y esto, lo que hace, en teoría, es crecer, crecer, crecer. ¿Y qué caga? Regalos. Pero... ¿qué se le tiene que hacer antes para que te cague regalos? Pues se le tiene que cantar una canción. No, no. Primero, sí. ¿Qué se le hace durante todo el mes? Bueno, se le da de comer mandarinas. ¡Eso, mandarinas! Contra mejor lo alimentes, el tío va a ser más grande y te va a dar mejores regalos, ¿vale? Una vez está alimentado y llega el día, se tiene que hacer cagar al tío. Y entonces el tío, cuando cague, te va a cagar regalos. El 23 de diciembre. Al 23 de la sembra. Eso. ¿Vale? Y entonces se le canta, caga tío, a mañana ni turrón, ni no vos, caga tú, no era un golpe de abasto. ¡Pum! Le das un golpe de abasto y te hace ¡pum! ¡Pumba! Y caga regalitos. ¡Caga regalitos! Y necesitamos comprar uno, Oscarito, para nuestra casa. Así que vamos a buscarlo y a ver si encontramos uno y podemos seguir grabando. No, espera, que yo también quiero cantarle una canción, tío. ¿Qué pasa con para los vlogs? Ahora voy un momento, que me cojo esto, que si no rompo otra vez el móvil. La mía es... ¿cómo era la mía, Oscarito? Ah, sí. Caga tío, tío de Nadal, no caguis ensaladas, que son mesas saladas. Caga turrons, que son mesbons. Y ahora os voy a hacer la traducción al castellano. Caga tío, tío de Navidad, no cagues ensaladas, que son muy saladas. Caga turrones, que son más buenos. Más bons, más dulces, más buenos, perdón. Y esa es la traducción al castellano, chicos. Dejad en los comentarios que es súper buena cantante, que saca una canción ya. Sí, pa, anda, de niños, ¿no? De ¿cómo sería? De niños y de adultos. Mira, Oscarito, tú necesitas una bata. Cómprate una. Ah, no, que somos pobres. Chicos. ¡Oh, Oscarito, un árbol de Navidad! Necesitamos adornar nuestra habitación también. ¿Cuál? Chicos, somos pobres pero felices. Sí, y comemos mucho y nos encanta mucho comer. Por eso somos pobres, porque comemos mucho, porque salimos a cualquier sitio de la calle. ¿Ves? ¿Veis esto? Y mira, enséñales eso. ¿Qué? Pues ahí. ¿España? No, la terracita esta. Ah, las terracitas. Ha sido así el accidente con la terraza. Sí, mira, ha sido así. Os lo voy a definir. Yo soy el coche. Nos estamos perdiendo, que lo sepas, Oscarito. Oscarito, ¿qué haces? Uy, que me caigo. ¡Pum! ¡Pum! Me he caído yo. Nada. Ya está, ya lo tendríamos todo.
pobres pero felices. No, no estoy encontrando la cámara de Exi, que lo sepas. Yo tampoco. Estamos dando vueltas por aquí, pero no encontramos nada. Chicos, que no se engañen, somos pobres, felices y también gordos. ¡Toma! ¡Chicos! ¡Ah! Es que ahí ya estamos súper contentos y felices porque ya he podido comprar la cámara a Exi. Y ya podremos grabar con una cámara buena por fin y no utilizar mi móvil. Oscarito, ¿estamos contentos o no? Estamos súper felices, chicos, porque claro, hemos encontrado la cámara. A ver, el móvil se tiene que reconocer una cosa, se veía muy bien, ¿sí? Audio también era muy aceptable, pero ¿qué pasa, Gigi? ¿Qué? Que para pasar los archivos, madre mía. Era tardar como una hora o dos solo dedicarla a pasar los archivos, era una caca. Claro, chicos, porque yo me lo paso. Bueno, a ver, pasarlos no era tan complejo, ¿vale? Pero había un problema. Que los archivos no se guardan en MP4, entonces si no se guardan en MP4, pues tenemos problemas. Y ahora, chicos, nos vamos a comprar al Mercadona porque en Andorra no hay y lo echamos de menos, la verdad. No hay Mercadona y lo echamos de menos, ¿sabéis? Pues a vosotros seguro que también os gusta mucho Mercadona y aquí no hay. ¡Castillo, un castillo! ¡Oscar, qué bonito! ¿El castillo? ¡Qué chulo que ¡Vamos es este un día! Castillo. ¿Sí? ¿Vamos un día a visitarlo? Si este vídeo llega a 5000 likes, vamos a ir a ese castillo de allá arriba y lo vamos a visitar. Allí arriba, ¿eh? Imagínate qué puede haber ahí. No sé. ¿Estamos yendo al Mercadona? ¡Jo, Oscar, tío! Me has dicho que sabía dónde estaba. Pensaba que sí, pero estoy viendo que no. Vale, corto un momento y vamos a ver dónde está el Mercadona. Al Mercadona. Hemos dicho que nos habíamos perdido, pero hemos mirado al retrovisor y hemos dicho, ostras, pero si está aquí atrás. ¿Qué tal? Y nada, chicos, ya hemos llegado, vamos a aparcar, vamos a ir a comprar y una vez hayamos comprado saldremos y nos volveremos a ver. Por fin hemos llegado ya a Andorra otra vez. Hemos pasado un día entero por la Seu d'Urgell y ya he visto, es un pueblo súper chulo, súper bonito, donde yo y Gigi nos lo hemos pasado súper bien. Súper bien. Súper, súper bien. Chicos, si queréis que hagamos vlogs explorando Andorra, voy a llamar así la serie. Explorando Andorra. Montaña, rincones de Andorra. Rincones de Andorra, sitios chulos donde puedas ir con tu padre, con tu novia, con tu madre, con tu hermana. Sitios para todo. ¿Sí o no, Gigi? Sí. Si queréis que haga una serie así, este vídeo tiene que llegar como mínimo a 5000 likes y todo el mundo tiene que estar suscrito a este canal. Y al canal de Gigi, por supuesto. Porque si no, no lo vamos a hacer. Eso. Eso. Así que chicos, nos vemos en el próximo. ¿Ya? ¿Ya te vas, Escarito, sin mostrarme a mí? No. Es que no te he mostrado a Gigi. Sí, chicos, escuchadme una cosa. Os queremos un montón. Que sepáis que el día 20 vamos a estar en Albacete. Exacto, chicos. Tenéis que ir a vernos, gente de Albacete, alrededores, por favor. Día 20 vamos a estar en Albacete. No os lo podéis perder. Vamos a estar haciendo unas fotos. Vamos a hacer un show para vosotros. Y todo lo que queráis, ¿no? Si queréis ver a Oscarito en plena acción en directo. Y a Gigi, y a Exi. Y a Exi. A Exi también. Vais a tener que venir a Albacete el día 20, ¿vale? 20 de diciembre, chicos. Apuntar en la agenda es súper importante. 20 de diciembre, súper importante porque nos podréis conocer, nos podréis hacer fotos, nos podréis tocar, nos podréis abrazar. Eso es. Y muchas más cosas. Así que nos vemos el día 20. 20.